Hola mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es un día muy importante para la familia Cortina. Es domingo 22 de agosto del 2021, gracias a Dios. Y hoy es el cumpleaños de mi Joanita, mis amores. Hoy cumple 10 añitos mi princesa. Y pues como pueden ver, ya me bañé. Ya tendí mi cama. Y pues mi esposo ya está haciendo el desayuno. Ahorita van a venir a dejar. Debo de andar bien pilas porque van a venir a dejar dos mesas y unas sillas. Porque en esa mesa pues apenas es para seis. Y solo cabemos mis hijos, mi esposo y yo. Me dijo la muchacha que llegaba en. Miren, acá ya desocupamos. Ya nada más está la. Se ve mucho mejor. Aquí es donde vamos a arreglar. Pues va a ser algo sencillo como les dije yo ayer. Hoy no está ni Mickey ni Bella. Pues ya ven que los llevé a cuidar con la señora Sarita. Ella es de Perú. Y ella, pues ya se los he dicho en algunas ocasiones. Pues ella me vendió a Belita. Y es a la única persona a la que yo confío mis perrunos. Porque ella tiene tres. Ahorita tiene casa llena, tiene cinco perros ahí en su casa, pero bueno, a la Chofi no sé qué le pasa, mire. Ahí está iba a decir mi príncipe azul, pero mi príncipe azul es Dani, ahí está mi rey. Hola, ¿cómo están? Saludos. Es un poquito difícil con la cámara porque no sé si estoy grabando bien o si no, pero miren, ya vamos a desayunar. Yo solamente voy a desayunar a lo mejor una avena. Sí, pues esta es de la que te dije, Karen. Karen, pregunta, ¿cuánto tiempo le pusiste? Un minuto. No. Si son dos, le debes de poner 2 minutos, mi amor. Y pues sí, mis amores, así está. Acá está la cumpleañera. Le dije hoy a Valeria que por favor. Vamos a tenerla. Le dije a Valeria que me peinara, me hiciera el favor de peinarme a Joanita hoy. Así que me la va a dejar más bonita de lo que ya es. Miren, aquí están. Hola. Y pues hoy es día libre. Say hola. Hola. Hola, amigos. Pues esto es lo que vamos a comer. Un bego, ¿verdad, Joanita? Ahí está la cumpleañera, miren. Hola, buenos días. Saludos a todos. Hoy cumple 10 añitos mi princesa, gracias a Dios. Hoy es día libre de que comemos lo que queramos comer. Ahí vamos, poco a poco. Y bueno, mis corazones, ¿tú sí saludaste, mi amor? ¿Ya? Sí, Sí. ma. Bueno, mis corazones, voy a prepararme mi avena, le voy a poner Karen, le voy a poner colágeno. Y ya, vamos a desayunar. Provechito para todos los que van a desayunar, comer o cenar. Al rato nos vemos. Bueno, mis amores, nosotros ya terminamos de desayunar, más bien de almorzar. Y ahorita voy a ir a depilarme la ceja porque ya tengo bastante, bastante ceja. Ya tenía como una semana que tengo que ir a hacerme la ceja, pero por falta de tiempo, pues no he podido ir a depilarme la ceja. Estaba yendo a que me la quitaran con el hilo, pero estas últimas dos veces he estado yendo ahí con donde me hago las uñas, ahí me la quitan con cera. Solo que la chica que me pinta el cabello me estaba comentando el otro día, pues eso yo ya lo sabía. Ya lo sabía desde que era niña, porque a veces le decía a mi mamá que me quería quitar la ceja y me decía que no. Mi papá me decía, no, hija, no te quites tu ceja, porque después de tanto estarse jalando la piel, se les cuelga el párpado y andan con la ceja así. Pero sí, me estaba diciendo, Jessica se llama, que me dice, ¿no te la quitas con el hilo? Le digo, sí, le digo, pero se me hace más rápido con la cera, de un jalón me quita. Le digo, y con el hilo como que es un poquito más tardado y cuando me la dejo así ya mucho tiempo, tengo bastante y me duele más, le digo. Y ya me dijo ella, pues te la deberías de hacer con el hilo porque con el hilo no se maltrata el párpado, no se cuelga. Yo creo que ella es lo que me quiso decir. Pero pues
Hoy por última vez voy a ir a que me la quiten con cera, porque tengo bastante. Y luego con el hilo sí duele. No duele cuando es poquita, pero ya cuando es mucha como que sí duele. En fin. Pues hoy nada más vamos a hacer eso, no hay otra, pues bastantes cosillas. Tengo que ir a Party City a comprar unos mantelitos para las mesas. Tengo que ir a que me inflen los globos. Le dije a mi Valeria, ya les había comentado hace rato. Pero eso voy a hacer por el momento. A ver qué. Este es el primer vlog que estoy grabando con mi cámara. Mami, ya te deberías de meter a bañar, mi amor, para que se te seque el cabello. ¿Ya? Ya, métete a bañar, mami, porque luego Joana tiene bastante cabello y tarda en secarse. Miren, ahí anda ahí. Bueno, ya rato los miro, mis amores. Bye. Bueno, mis amores, pues yo ya vengo aquí al mall. Vine a que me hagan la ceja de voladita. Siempre se me la voy a hacer, que me la hagan aquí con el hilo. Bueno, de aquí tengo que regresar. Tengo que ir a Paris City. Ya me hicieron las cejas, pero voy a tener que regresarme a la casa porque se me olvidaron los globos para Joana. Ay, Dios mío. Está bien fuerte el calor, bastante, bastante fuerte. Lo que necesito son cosas de SpongeBob. Excuse me. Do you know where are your dams for SpongeBob? Please. Thank you so much. Did you remodel? Yes. Tienen muy poquitas cosas, pero como sea no necesito mucho. Solo sus tres niñas. Tres. Dani, Joana, y Valeria, y Karen, exactamente. Pero Karen ya está grande, Karen ya va a querer. Así que solamente voy a llevar estos, exactamente los que necesito. Y luego voy a llevar estas servilletas. Y también voy a llevar... esto. Y hay justamente dos. Y dos son los que necesito, así que pues me llevo los dos. Es de papel, no sé por qué es de papel, pero bueno. Necesito unos mantelitos por si este no alcanza. Trae uno o dos, cinco, justamente lo que necesito, dos. Necesito
unos platos. Rositas, yo creo. Porque amarillo se va a perder. Azul. Esto sí para el pastel. Unas de estas. Y unas de estas. Estas. ¿Qué más? Bueno, mis amores, pues yo ya vine a recoger el pastel de Joana. Voy a recogerlo, no sé si agarrar unos cupcakes o solamente pastel. Voy a ver si ya lo tienen listo. A las 3 me dijeron que venía a recogerlo. Bueno, aquí está mi Joanita, miren. Cumpliendo años el día de hoy. 10 añitos, ¿verdad, mi amor? Sí. Está de cumpleañera mi Joanita, mire. Ella quiso el de SpongeBob. Algo pequeño, pero con esto de la pandemia, pues entiende uno que no puede estar ahí. Invitando mucha gente, así que mis amores, pues. Ahí está mi corazón, mire. Saluda, mi amor. Hola. Saludos a quien tiene su fantástica cumpleaños. A todos los que cumplen años, ¿verdad, mi amor? Uh-huh. Miren, y aquí está su pastel de SpongeBob que pidió. Me gustó mucho porque miren, hasta sus dientitos le pusieron, su nariz, sus manitas y sus botitas. ¿Te gustó, mi amor? Sí. ¿Cuántos años vas a cumplir? 10. ¿10? Y ya está aprendiendo más español, mi Joanita. La peinó mi Valeria. Mire, quedó bien bonita mi niña, hermosa. Ya nada más estamos esperando que venga Anita con sus hijos. Y como les digo, algo pequeño, pero el caso es que se diviertan. ¿Verdad, mi amor? Uh-huh. Pues acá está la otra, miren. Solo 2 mesas. Tuvimos que cambiar las cosas. Miren, fueron 2 mesas las que rentamos. 2 mesas. Y pues así quedó. Cambiamos la mesa de aquí del comedor para acá. Porque miren, con esa luz, ya al rato que ya sea más noche, pues no íbamos a tener mucha luz. Más adelante voy a tener que mandar aquí a que pongan el foco. Pero pues así quedó, mis amores. Ya nada más estamos esperando. Hoy sí, ¿verdad? Pura mujer. Dije: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joanna. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Ahora en español. En español. Cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños Joana, feliz cumpleaños a ti, cha, 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 bravo. Sí, falta.
Por eso tienes que hacerle el zoom, papi. Con I'm taking this one. Con este, mi amor, la palanquita. You put the most chocolates there. No. I promise I did it. It was mommy who did it. Un deseo, Joana. You're gonna... Esto también enfoca, busca. Mira, ¡mami! Checando sus cosas. Amanda, mira ya. Con las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Ya, ¿no? ¡Bravo! ¡Mordida! 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 Okay. Ya, córtale, mi amor. Córtale. ¡Au! Mmm, ya de mañana. ¿Sí? Do I take out the legs? Sí, mi amor. ¿Cortar eso? Su patita. Sí, más bien para el otro, la otra va a ser con azúcar. O con una azúcar. Con una, nada. Yo no le pongo una. Porque ese está bien fuerte. ¿Ya, mi amor? Ok. ¿Te gustó ahorita? Sí, pero la comida. Rodrigo. It's like a big pacifier. ¿Cómo? No. Bueno, pero chiquito, no más chiquito. Okay. No más, no ya. Ahí tienes que un pedacito. Si quieres más, ¿qué? Vaya, neta, si quieres que se vea más, me dice sí, porque no quiero que sobre nada. Gracias. Que no se lleva. Gracias. Gracias. A ver qué tal está porque se ve medio seco. Pues ya sabes que sí está bueno. ¿Sí? Yo sí voy a romper la dieta hoy. Mami, mami, aquí está el mami. A lo mejor no me hubiera tomado leche, me hubiera hecho un café. ¿No lo vas a comer? Te dije. Ay. No, I want it. ¿Quieres leche, mamá? ¿Quieres leche? ¿Quieres leche? ¿No? No, no. ¿Quieres leche, mami? In the SpongeBob cup. No, ya, Anita. ¿No te gusta? Secundaria, me acuerdo que alguien ahí en la escuela tenía otro hámster que era como a mi mamá le dan un pánico, pero pánico. A mi mamá se lo dio, ya ves que en México te lo dan en una bolsita de pan. Cuando lo compras, mi abuelo. Sí, dale, mi amor. Yo canico de hámster. No, pobrecito. Ya no me aburre, le va a dar el paro cardíaco. ¿Es el único que tienes?
¿De quién es? Miguel. ¿Ah, sí? Miguelito, nada más que cuando está aquí Mickey y Bella, no se puede. ¿Y tienes la bolita? Porque Mickey se lo quiere comer. ¿Y tienes la bolita? Sí. Sí, ¿para que ande por ahí? ¿Sí? Mira, si anda, si le gusta andar en el... Voy a comprar este... Están bonitos y sí me da mucha ternura ver así, pero agarrarlo no... Él se quedó así bien, así. Especialmente las garras, yo creo que sientes como... ¿Es él? Oh, sí. No, es otro, es lo que le voy a comprar, pero fueron ellas... Pero mira cómo se queda, como si lo estuvieran grabando, como si sabe. Ajá, aparte se...